Cada vez es un escenario diferente, ¿eh? Pero no, hoy mi nuevo escenario es una especie de cocina improvisada en la cual elaboraré un cóctel a base de zumo de naranja, ginebra y puede que un toque de algo de ron. Lo primero es naranja. ¿Se puede usar un zumo de naranja ya hecho de cualquier tienda? Sí, yo recomiendo un zumo de naranja recién exprimido. Se lavan las naranjas por si tiene algún polvillo tonto. Se corta por la mitad. Vaya tontería, ¿no? Pero bueno, siempre hay gente que no sabe. Siempre hay gente que no sabe lo que es cortar una naranja por la mitad. Pero bueno. Y se exprime un poquillo, haciendo una fuerza hacia abajo y moviendo el brazo, bueno, la muñeca más bien, de izquierda a derecha. Ahora faltaría una bolsa para tirar lo que es las sobras de la naranja. Así que esperar un momentito. Y cogeremos una de tantas bolsas que tenemos por aquí. El siguiente paso, una vez exprimidas las pocas naranjas que tenemos, yo creo que con dos será suficiente para la dosis del zumo. Siguiente paso sería echar el hielo. Se puede comprar hielo picado o hacerlo al estilo que os voy a enseñar. Así os sale un poquito más barato. Las naranjas, pues bueno, a ser posible de temporada, ya que las otras que pueden haber son de cámaras y las tienen, pues tienen las naranjas ahí un poco viejas, pero siguen siendo naranjas buenas. Ahora se recoge la pulpa para que pase todo el zumo. Madre mía, cuánta pulpa que hay ahí. Se coge un medidor y si no, pues un chupito. Y se pone la dosis de, si llega, de 3 chupitos de estos de zumo de naranja. Podéis tener la suerte de que la naranja, o la mala suerte, según, de que la naranja salga un poco ácida. Pues bueno, a quien le guste el sabor ácido, pues así está muy bien. Y si no, siempre se le puede añadir un poquito más de azúcar en el caso oportuno. En mi caso, la naranja me gusta de los dos modos, tanto muy dulce como ácida. Lo siguiente es coger un poquito de ginebra, que se le pone según lo cargado que lo queréis, pues yo le pondré una dosis y media. Y cogemos hielo. A ver. Se puede tener hielo picado, que no es mi caso, o hielo normal y corriente, que se puede romper un poquito. A ver. Se golpea contra la superficie más dura que tengamos. Se rompe si es necesario. Hasta hacerlo polvillo, joder, tiene unas levas que no se puede aprovechar más. Vamos a coger de otra bolsa que tengo. A ver, se cogen dos hielos y uno contra uno y uno contra uno se parten. ¡Qué asco de hielo, me cago en Dios! Me cago en el... Nada. Que con tal de joderme...
sea posible. De hostia puta, de naranja y de ginebra. Y bueno, y el siguiente paso es disfrutarlo. Y bueno, espero que os haya gustado mi primer vídeo de haciendo cócteles. Y en el segundo espero intentar hacerlo mejor, más rápido y de la misma calidad. Así que un saludo y que os aproveche, hijos de puta.